Hoy vamos a conversar con el presidente Pérez. Tengo que agradecerle siempre al presidente Pérez en su presencia en el estudio minutos, a veces hasta más, antes del tiempo. Para nosotros los periodistas eso es una gran ayuda, porque nosotros también necesitamos estar un poco más tranquilos. Cuando vemos que el invitado llega a última hora, uno llega con el corazón prestado. Eso ha sido ya más de 20 años. Lo vengo entrevistando y siempre ha sido así. Solamente había una vez que se me... Pero tuvo también la gentileza de decirme que se quedó dormido. No. Que tuvo mucho trabajo y que vino. No, y que no se me puso en la agenda la cosa. No se te puso en la agenda. Una cosa de esa. Me dijo una cosa que era verdad, pues. Ahora, presidente, todo el mundo se pregunta, porque usted sabe, por ejemplo, cuando las compañías de teatro empiezan una obra, ellos la prueban en sitios menos importantes, por ejemplo, si no lo presentan en Nueva York, sino lo presentan en New Jersey, no lo presentan en París, sino lo presentan en Versailles. ¿Te vas a meter en teatro ahora? ¿Te vas a salir de la pintura? Sí. ¿En el museo? Ahora, usted no presentó su programa en Caracas, sino en Maracaibo. Dicen dos cosas. Primero, por el temor del voto pequeño, que no, el de Adeno está muy bueno. Y segundo, porque usted quería pues hacerle una gentileza, lógicamente, a nuestros amigos los maracuchos. ¿Cuál de esas dos o cuál otra razón es había? Que no, si usted tiene buena memoria, recuérdese. No sé que si la, es como la suya, pero. Que la vez pasada tampoco presenté el programa en Caracas, lo presenté en Barquisimeto. Es decir, yo siempre he querido acentuar que la gran deficiencia de nuestro proceso de desarrollo ha sido que no es armónico, que se olvida las regiones, que se olvida la provincia. Y yo con esto lo que quiero significar es que sigue siendo mi propósito el lograr un desarrollo armónico que comprenda todas las regiones de Venezuela. Por eso me fui a Maracaibo, porque claro, Caracas es nuestra gran capital, nos sentimos orgullosas de ella. Pero debemos todos los días que decirnos nosotros mismos que Venezuela no es Caracas y que tenemos que ver al país globalmente. Usted sabe que yo pude pues ver todos sus programas de gobierno. Vi el programa. Estoy viendo de que tiene mi librito. Del año 73, sí. Otro libro que usted publicó, Mensaje a los Venezolanos, sí. También en el 73. Y el actual, que no lo tengo todavía, sino en... Lástima que no te traje el No tengo el libro, tengo bueno, solamente... Te lo mando ahora. Es gracias. Bueno, lástima que no lo hubieras tenido. Bueno, lo tengo completo, sí. Pero no lo tengo... Yo te lo voy a mandar. Bien encuadernado todavía. El problema, presidente, crítico que tiene el país es la crisis de ingreso. Si nosotros somos crecientes en el orden como consecuencia de exigencias sociales que deben ser atendidas, pedimos más. Para mí eso es fundamental. Ahora, y una deuda externa cuya solución no se puede ver a corto plazo ni con rapidez, pero que sin duda va a incidir en una serie de realizaciones. Yo creo que el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, lo primero que quiere saber, ¿cómo podrá usted sobrepasar o por lo menos pasar ese primer Rubicón? Ese es el reto. Ahora bien, los ingresos venezolanos no son tan menguados, tan pequeños como muchas veces se piensa. Lo que sucede es que la monstruosa deuda externa y el servicio a que nos obligan
los países acreedores, nos coloca en una situación precaria realmente grave. Por eso, el primer problema que tenemos que resolver es el de cómo enfrentar el pago de la deuda. De manera que ¿Usted está de acuerdo que es imposible hacer una serie de...? No es posible. Nosotros tenemos que lograr que los acreedores acepten la economía real venezolana y que se sujeten nuestros pagos a lo que realmente el país puede pagar sin sacrificar su bienestar y sin tener que prescindir de un incremento de su desarrollo. De manera que para mí eso es muy claro. Es lo que vamos a lograr y lo que yo voy a lograr en la primera etapa de mi gobierno. Pareciera que esta es una promesa de esas para después decir, bueno, no pude. No, es que tenemos que poder. Es una situación de todos los países de América Latina, no solamente de Venezuela. Y la concertación ya va tomando camino. Y al mismo tiempo los países industrializados están sufriendo las consecuencias de la situación en que han situado a los países en desarrollo. No somos ya un mercado, porque ha disminuido tremendamente nuestro poder de compra, y eso es un daño para ellos. De manera que yo tengo la seguridad de que los recursos los tendremos. Bajaremos el impacto de la deuda. Bueno, pero esto es una seguridad como... tengo la seguridad de no, yo no sé qué... No, 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 esto no es... Claro que es una seguridad. Nosotros no podemos seguir pagando la deuda. No podemos. Pero de pensar de que la podemos resolver a corto plazo... Perdón, es que la deuda no se va a resolver a corto plazo. Ni a mediano plazo. Ni a mediano plazo, pero se carga con ella. Bueno, claro. Sabrá cómo puede con ese peso. Claro, y sobre todo el país lo sabrá. Claro que sí. Ahora, yo traté de leer cuidadosamente el programa de Eduardo Fernández, que aquí lo tengo, y el suyo. Hice esta hoja diciendo lo que haría Fernández y lo que haría Pérez. Usted dice que usted va a privatizar la economía. Perdón, yo no he dicho que había pretendido privatizar la economía. Bueno, aquí dice, dice aquí Carlos Andrés Pérez en la página 3423 del programa. La privatización con sentido práctico, no como ideología, que es lo que usted me está diciendo en este momento. No, yo... Pero no señala nada ni se compromete a nada. Me comprometo muy claro, todas las empresas que no sean empresas básicas deben pasar a manos del sector privado en reciclarse. Segundo, vamos a crear una empresa, una compañía bajo el derecho privado para trasladar las empresas públicas a empresa privada, para que no suceda lo que le ha pasado al gobierno actual con la Corporación Venezolana de Guayana, que por dejar enmarcada, perdón, la Corporación Venezolana de Fomento, que por dejar enmarcada el traslado de los activos dentro de los mecanismos de la administración pública, se han trabado y no ha podido lograr su objetivo. Ahora fíjense, en cambio Eduardo Fernández dice, el programa señala concretamente las principales áreas a privatizar: puerto, administración de peajes, autopistas, aseo urbano, comercialización del gas por tubería doméstica, hoteles, empresas petroquímicas, bancos comerciales del Estado, aluminio, etcétera. Todo eso y más está comprendido en mi definición. Pero usted dice la reestructuración del aparato productivo, búsqueda de la productividad, dice usted en su... Pues claro, claro. Ahora, se sostiene que la política de exportación es una de las bases para mejorar la economía. De acuerdo. Ahora, para eso se necesita, primero, producir. Segundo, tener mercado, porque eso es verdad de perogrullo, ¿verdad? De perogrullo. Pero para eso se necesita, por ejemplo, pensar, usted va a darle a los exportadores o para la exportación un dólar libre. Pues que yo voy a acabar con lo de dólar libre y dólar controlado. Va a haber un cambio único. Va a haber un cambio, único, claro. Ahora, usted dice justamente la redefinición del rol económico del Estado se buscará a través de la concertación. Exacto. Pero hay una frase que siempre nos ha hecho reír mucho a los venezolanos, que dice, ni liberalismo ni estatismo, sino todo lo contrario. ¿Pero qué es eso? Si no va a ser ni un gobierno liberal. ¿Quién dijo eso? Página 2023 de su acción de gobierno. Léamela. Dice ni liberalismo ni estatismo, sino todo lo contrario. No, lo contrario no lo digo, no. Lo contrario lo puse yo. Pues claro. Ahora, en el punto 1 de la página 18 de Eduardo, dice, el programa de Eduardo es concreto en la definición del rol del Estado, ¿no? Bueno, yo no sé cómo se concreta más de lo que yo lo concreté. Usted no tiene 15 años, ni yo tampoco.
tenemos mucho no, más no, que no, 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 no voy a decir tu edad. No, presidente, es muy lindo. Pues, sí, es muy lindo, sí, llegar a una edad, sí, y no poder trabajar. Tiempo en eso. Ahora, usted ha tenido en sus manos no solamente el poder de la presidencia, usted ha tenido en sus manos el poder de los cambios políticos, de los cambios económicos, de los cambios sociales. ¿Por qué usted, en una época de abundancia, en una época donde los problemas venezolanos no han cambiado tanto, es decir, el problema de la mujer no ha cambiado tanto, el problema de las escuelas no ha cambiado tanto, el problema de la cultura no ha cambiado tanto, el problema de la economía muy estrangulada por el Estado? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Sin embargo, usted no hizo una cantidad de cosas que pudo hacer en aquel entonces. Ah, no, claro. ¿Por qué las va a hacer ahora? ¿Por qué vamos a creer que las va a hacer ahora? Claro que no las pude hacer. Usted cree que yo soy Dios. No creo que tu cariño por mí llegue hasta allá. El único que cree que es Dios es usted, presidente. Ahora, fíjese una cosa. Aquí, en un recorte que yo traje, pues, vamos de una cosa a otra, pues muy largo su programa. Dice, médicos prohibieron caminatas a CAP. Y en una, creo que una forma de la absolutamente falso. Y yo no solamente camino, sino que me someto a unos linchamientos de cariño espantosos. La gente me agarra. Eso no me hace daño, el exceso de cariño, bueno, no hace daño. Pero no saben qué decir de mí. Bueno, ¿a quién, sí, dice eso? ¿Cómo no? Y por ahí leí otra crónica también de un periodiquito de estos que se busca, donde dicen que en un momento dado tuve un preinfarto, sí, y que fue sometido, que tiene diabetes. Y que fui sometido a una por una médico que me estuvo en reposo en una gira, que yo me desaparecí. Bueno, 20.000 cosas. Hasta en camisa de fuerza, y el hombre caminando y saltando. Ahora, fíjese una cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos le van a sacar un pólipo a Reagan. Inmediatamente todos los periodistas y todo el país, a través de la radio, la prensa, la televisión, le dicen al presidente Reagan, le sacaron un pólipo, el pólipo es benigno, el pólipo... De acuerdo. Bueno, usted, que es un hombre al cual justamente no hayan muchas ¿por cosas dónde que decir, decirme las cosas? ¿Por qué usted simplemente no dice suelte, mire, yo estoy mejor que nunca, el médico me dijo tal cosa? Yo creo que la verdad debe ser la base del gobierno. ¿Qué verdad estoy ocultando yo, Sofía? ¿Usted con esto está insinuando que yo estoy ocultando algo? No está ocultando, pero que lo diga su jefe de prensa. Lo que pasa es que estas son noticias que se publican, no vale la pena ni que nos ocupemos de eso. Para tratar, como no saben qué hacer conmigo, y como soy un hombre dinámico y vital, entonces dicen que estoy enfermo, que me dio un infarto, etcétera, etcétera. Bueno, se quedarán con las ganas. Sencillamente. Hay una pregunta que yo creo que es importante para Venezuela entera. Yo no creo que por azar lo invité hoy 18 de octubre y usted tuvo la gentileza de venir. Hubo otros años atrás, bastante atrás, otro 18 de octubre y otro Carlos Andrés Pérez. Porque la gente inteligente cambia, reflexiona, es flexible. Sigue andando en la vida, sí, y adecuando su pensamiento a eso, pero con las mismas ideas centrales. ¿Qué diría hoy, aunque sea muy corto, cómo se sentía usted el 18 de octubre del 45? ¿Y qué cree usted que es la Venezuela un 18 de octubre del 88? Usted sabe que yo fui el único joven de mi generación que participó activamente el 18 de octubre. Sí. Como ya se sabe y se ha dicho mucho, yo fui el contacto de Rómulo Betancourt y el núcleo de dirigentes de Acción Democrática con Miraflores el día 18 de octubre, porque una serie de circunstancias de mi vida política, mi dinamismo, mi actividad de siempre, mi cercanía a Ruiz Pineda, que estaba al tanto del movimiento... Pero en ese momento los adecos no solamente estaban cerca unos de otros, sino también estaban cerca de un elemento que resultó bueno al final, al cabo, de Venezuela, porque tenemos 30 años de democracia, pero un elemento un poco peligroso a veces, porque usted estaba en contacto con los militares. Pero los militares no se hubieran podido dar el golpe de octubre. De acuerdo, pero esta fue una circunstancia muy especial. Pero que históricamente estudiar, eso es cierto. El grupo de militares jóvenes que hizo contacto, exacto, con la gente de... A través de nuestro común amigo Eduardo Fernández. Edmundo. Padre de Edmundo. Edmundo Fernández. Edmundo Fernández. Edmundo. Sí. Edmundo Fernández. Edmundo. De manera que esto fue extraordinario. Y yo participé, y creo que el 18 de octubre es una fecha histórica. ¿Usted la llama todavía Revolución de Octubre? Revolución de Octubre. ¿No diría usted nunca un golpe de octubre? No. Revolución de Octubre. Porque, mire, para la Venezuela de aquel tiempo, cuando más del 50% de los venezolanos eran analfabetas, cuando se decía que darle al pueblo los derechos del voto
era una cosa espantosa, que Venezuela iba a ser un desastre. Que estos señores se hubieran decidido y dedicado, vamos a hacer una revolución para que el pueblo elija a sus gobernantes. Eso es lo que llama una revolución. Todavía, es un cambio violento de la realidad social del país. General Medina y de los hombres que lo acompañaban, como Arturo Uslar, y etcétera, otros muy ilustres, que era un desastre. Que... Nunca pensé eso. Lo que pasa es que las circunstancias son las circunstancias y hubo necesidad de dar este vuelco porque le faltó a ese gobierno la perspicacia de darse cuenta de que ya Venezuela no podía seguir dentro del esquema político posgomecista. ¿Y usted no cree que unos cuantos años después, como que son 40, ¿no? Acción Democrática le faltó perspicacia, le faltó comprensión. Eso es lo que estamos evitando. En no hacer para una serie no de cambios. Por eso los básicos. Estamos haciendo. Eso es lo que esa es la lección que hemos aprendido. Ah, bueno. Y por eso yo me empeñé en este problema de la modernización del Estado y en los cambios que estamos haciendo actualmente. Me gusta muchísimo la respuesta y usted me permite un minutico para hablar de este aparato que usted cree que es un radio, pero que es un teléfono, que es una maravilla. A usted que no le gusta perder tiempo. Uno habla desde su casa, desde aquí, desde Venevisión, desde el carro, no pesa nada, es Hotline, es Ericsson y realmente es un gran compañero para todas las personas que no quieren perder tiempo. Eso está bueno para Reinaldo Figueredo, que le gusta hablar mucho por teléfono. Vamos a unos comerciales y seguimos con el presidente Pérez, que está en un buen día. Y en su mensaje presentación. Mensaje de presentación del programa de gobierno, un poco tardío porque simplemente creo que con reeditar el 73 tenía. Muy distinta, mi querida amiga, son situaciones completamente diferentes. El mismo objetivo, un programa sencillo, simple, realista, realizable. Y este de ahora también, pero dentro de una situación venezolana sumamente compleja. Muy difícil. Donde se va a poner a prueba toda nuestra capacidad, toda nuestra buena fe y toda nuestra voluntad de acción. Esta es una etapa bien difícil, yo lo entiendo así y estoy dispuesto a enfrentarla. Pero hay algo más grave que la acción de gobierno de Carlos Andrés Pérez, el mensaje de los venezolanos Carlos Andrés Pérez y el mensaje de Eduardo Fernández, a veces, yo solo dije una vez, no hay grandes diferencias. Lo que nos hace pensar... Claro que las hay. Lo que nos hace pensar que lo que puede hacer cambiar es el hombre, la manera... Pero, mire, yo por ejemplo estaba viendo los puntos de cultura, que a mí realmente y a todo el país, sí. Porque un país es cultura, cultura es todo. Eduardo Fernández tiene un proyecto cultural pluralista, descentralizado y participativo. Bueno, Carlos Andrés Pérez tiene una concertación cultural, a la vez tiene una descentralización de acción cultural. Y no somos dogmáticos, eso es lo más importante de nosotros, los que andamos dentro de la ideología de la socialdemocracia, que entendemos que no somos dueños de la verdad, aunque somos peleones, defendemos lo nuestro. Pero si usted sabe que el otro día estaba la gente sumamente desilusionada porque usted y yo no habíamos peleado. Así que, sí, ahí fue que empezó la cosa diciendo, el presidente Pérez tiene que tener algo, porque ni a Sofía le contestó. ¿Sabe que eso ya sí. Es de rigor? Eduardo Fernández dice, para el libro, convocar a la pluralidad de los sectores involucrados. Usted dice, una concertación entre instituciones privadas y oficiales. Pero lo del libro tiene que cambiar, ¿no? Porque claro. Nos atrasaremos. No, ya estamos es que, atrasados. Mira, es que el problema que tiene hoy Venezuela en este campo es gravísimo, porque la devaluación de nuestro signo monetario
no solamente trae una serie de consecuencias económicas en el campo propiamente económico, sino que en el campo cultural nos puede levantar una inmensa muralla frente al mundo, y eso sería lo más dramático. Y en el campo científico sería espantoso lo que nos podría pasar. Pero sin embargo, déjeme ver si es que... Pero usted, ahí tiene usted un librito para ver la coherencia de mi pensamiento. Pero a lo largo del tiempo. Sin embargo, usted no se ha liberado, presidente, de ese tercer mundo. Dice, no, no me liberaré nunca. Dice, para liberarnos de la dependencia más peligrosa y humillante, ninguna transferencia de tecnología ni es peligrosa ni es humillante. No, lo que dice es que es peligroso. Aquí la tengo. Perdón, sí, pero que es peligroso y humillante que no hagamos transferencia de tecnología. Que la hoy tenemos que hacerlo. Pues claro, eso es lo que yo digo. Ah, bueno, entonces... Eso es lo que yo digo. Entonces, no vaya a cambiarme las palabras. Ahí sí peleamos. Precisamente, yo he dicho que hoy dejémonos de hablar de imperialismo y antiimperialismo. Eso pertenece al pasado. Hoy, desde los grandes centros de ciencia y tecnología, es que se nos puede dominar. Pero si nosotros cree no sabemos que trasladar que son países la ciencia peligrosos, y la tecnología a que son país. El diablo, que no nos pueden... Que en la página 25... No. Usted me ha puesto a trabajar mucho, pero... Trabaje y lea. Usted dice que el duelo es contra verdaderos colosos de un superpoder... Así es. ...que añade al poder antepolítico, económico y militar... Así es. ...la novedosa dimensión tecnológica erguida sobre la ciencia. Así es. Eso no es... Ellos no son... Países peligrosos, no. Son países que tienen una tecnología. Yo no estoy diciendo que son, sino que son muy poderosos y que no quieren abandonar su poder. Y nosotros somos poderosos también. Si nos unimos, y si trabajamos, y si traemos ciencia, si cogemos la marcal de Ayacucho para mandar muchachos a los grandes centros. Y después ponerlos a hacer otra cosa. Y ponerlos a trabajar aquí. Y ponerlos a hacer otra cosa. No se pongan en cacería de brujas porque no las va a encontrar. No, y otra cosa que usted dice. Muy interesante, que el 10 de Venezuela hemos declarado, página 47, este de los 450 años fue lo de Coro, de la ciudad de Coro por razones de historia y de patriotismo. Así lo solicitaron los sectores de la comunidad falconiana. Eso es muy importante, lo que usted dice sobre Coro, sobre Cumaná, sobre el Tocuyo, porque no solamente hay que decir lo negativo, yo creo que eso hay que leerlo. Ahora, ¿por qué le hicieron ese libro, presidente? Bueno, este libro es una... Yo quise hacer de mi pensamiento... Perdón, no, yo le pedí a gente que tiene capacidad de trabajo en estas materias para que cogiera mis discursos, cogiera mis conferencias. Y yo le dije, yo quiero dar una presencia clara de cómo he pensado yo, la coherencia de mi pensamiento y cómo me he ocupado de todos los problemas que le interesan a un hombre moderno. Pero fíjese una cosa, esa persona o esas personas, pues son, claro, se claro, ve que claro, hay una diferencia claro sí. de estilo. Es que todos son palabras mías. Sí. Todos son palabras mías. Sí, pero entonces... Entresacadas de los discursos y de mis conferencias y de también, mis declaraciones. Sin duda. No, pues, no. Yo le puedo... Cada caso se puede decir de dónde sale eso, qué discurso mío sale. Yo supongo que usted ha cambiado su manera de pensar. No he cambiado mi manera de pensar. No, enfrentar a la UNESCO. Evolucionar a la UNESCO. No. ¿Usted cree Sigo creyendo en la UNESCO. Ay, por Dios. La UNESCO le ha dado a los países en desarrollo posibilidades que de otra manera no hubiéramos tenido. Si hubieran salvado las obras de la presa de Asuán sin la UNESCO. No. Ah, bueno. Pero es decir, ni una los programas ni una que cosa, está realizando la UNESCO en el mundo. Usted nombra aquí un hombre que fue fatal para la UNESCO, tan fatal que todos los países serios en se salieron. Y usted habla con el ¿cómo clásico. ¿Cómo va a ser un hombre fatal? Bueno, pregúntele a Inglaterra. No, Inglaterra es un país fascista. A la señora Thatcher no le voy a preguntar. No, no le voy a pedir yo idea. Thatcher, no claro era, que está era la señora el Congreso Thatcher. Era, no, a la señora no, Thatcher. No, mira, no. Tú eres muy reaccionaria. Y usted es muy tercermundista. Usted es muy tercermundista. Y si eso es la cultura... Bueno, quedémonos ahí. Ay, no, perdón. La cultura no se... La cultura no se puede definir. Ay, la cultura no se puede agarrar, atrapar con las manos. Precisamente, no hay que ser dogmático frente a la cultura. Ahora, a la cultura hay que dejarla libre. Exacto, eso es lo que digo. Y que el gobierno someta lo menos posible. El pleito de Embo, el gobierno lo que tiene es que promover el movimiento cultural. Más nada. Y dejar a la gente tranquila. Así como yo te decía a ti, quisieras el museo.
Ahora lo hiciste, ahora lo hice. Te dejé a ti para que tú lo hicieras, no que yo lo hice. Pero déjeme tranquila, bueno, seguirla haciendo. Te voy a dejar tranquila, te voy a dar más posibilidades para que lo sigas haciendo. Ya, ahora me compro. Ahora, presidente, en su mensaje de presentación del programa de gobierno, entre otras cosas, usted prometió becas para todos los niños y jóvenes, así como regalar computadoras. Antes ustedes regalaban máquinas de coser, pero como ahora... No se mire, por cierto, ya que habla de las máquinas de coser, esta es una cosa que demuestra, pero no, de lo que demuestra también lo que es la gente del pueblo. A mí me presenta mi esposa en la Fundación del Niño, que ella se encuentra en los hogares de cuidado diario, en las visitas por los cerros. Excelente, perdón, por cierto. Perdón un momentico. Que la gente pide máquinas semiprofesionales. Entonces se me propone un plan dentro de Corpoindustria. Yo hablo con la directiva de Corpoindustria y Corpoindustria dice que ese dinero se va a perder. Al final le digo yo, bueno, si se pierde, es una obra social. No importa. Vamos a hacerlo. Bueno, entonces se hizo un programa de préstamos para máquinas semiprofesionales. Corpoindustria no quiso nombrar cobradores para mandarles cobrar, porque eso es perder el tiempo. Puso sitios donde debían ir a pagar su mensualidad. No se perdió un solo centavo. Esto es algo increíble. Eso es Venezuela. Estas madres agradecidas iban a pagar su máquina de coser. Ahora he ido por barrios. Mire, mi maquinita ya se me acabó. Que usted llegue al gobierno para que me den otra máquina. Eso es extraordinario. Ahora, dígame una cosa, presidente. Ahora, perdón, lo de las computadoras. Esto es muy importante. Yo digo, la consigna una computadora para cada escuela. ¿Usted cree, Sofía, que es posible? ¿Pero de dónde altura... va a sacar la plata? Ay, mi querido amigo, la plata viene de muchas partes, no será difícil. Yo estoy seguro que yo lograré. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro. Y yo digo en todo el quinquenio, yo no digo que lo voy a hacer al llegar al gobierno. Yo estoy seguro que yo lograré una cooperación incluso internacional. Nosotros para dotar computadoras de computadora a todas las escuelas de Venezuela. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, estamos perdidos. Fíjense que en el museo que usted lo nombró y que usted sabe que andan bien, dijeron, hace falta computación. Yo, por ejemplo, logré que la IBM, el doctor Rivero, nos mandara un grupo de técnicos y nos va a dar... ¿Cómo es posible que aquí el gobierno, con tanto dinero que hemos tenido, no tenga todavía un sistema completo de computación? No se puede. Que yo tenía que buscar un dato de cualquier cosa. Yo sé. Me volvía loco para que me llegara al ministerio tal o cual, tal dato. Cuando uno debe tener, Miraflores, un botón para estar controlando a los ministros. Los gobiernos no buscan los datos en la computación. Los buscan en una oficina de prensa que se los inventa. Bueno, pero tú sí estás extraña hoy, ¿no? No crees en el progreso y sin embargo eres la admirable guía de un museo de arte moderno. Presidente, usted lo ha dicho. ¡Qué horror! Usted lo ha dicho que soy Sofía, una persona trabajadora. Sofía, ¿tú cómo te vas para atrás? Bueno, si ir con sus ideas, ir para atrás. ¿Será que vamos para atrás los dos? Mire, no me metas en tu carro, ¿oíste? No, usted siempre ha dicho que soy una persona trabajadora y que usted estima. Ah, no. Que lo único que debería es casarse conmigo. Ah, no, eso sí. Eso sí. No digo la palabra, ¿oíste? No lo dijo. Usted sabe que estaba muy orgullosa. Le dijo, Sofía es trabajadora, es no, esto. Una mujer extraordinaria eres, Sofía. Y por eso te quiere tanto en Venezuela. Mire, yo me sentí emocionado en el homenaje que te hicieron en el Ateneo. Yo me sentí emocionada porque ver una persona de su generación que llega donde llega y que no tiene otro poder que el de sus obras y que se le rinda un homenaje de esa naturaleza. ¿Usted le consta que nunca tuve satisfacción? No, tú eres una gran mujer, Sofía. Eso no hay duda. Metro y medio. Y ahora no me van a decir que te estoy... Pero sí me endulzó la mañana, aunque no endulcé el café. Ahora, en su mensaje de presentación del programa de gobierno, usted dice, su estilo personal, por ejemplo, de hacer política, levanta muchas expectativas que evidentemente sin querer pasar por pesimista, poco tienen que ver con la realidad, salvo un milagro. Todos los indicadores económicos apuntan hacia un quinquenio de estrecheces y de muchas dificultades. Usted lo ha dicho. Un quinquenio que nos hará empinarnos sobre nosotros mismos, sí, para sacarle provecho a la crisis. Yo quiero transformar la crisis en una gran oportunidad de desarrollo y de concientización del país. Sí. Y estoy seguro que lo logramos. Si es que hay recursos, mire, los recursos humanos que tenemos hoy en Venezuela, los propios recursos materiales, lo que nos da el petróleo, lo que nos dan las empresas básicas. El petróleo está a 10-30. No importa, el petróleo cae, pero no caerá más. Y seguirá siendo. A lo mejor sube. Mire, ojalá
otros países de América Latina tuvieran el soporte que le da Venezuela a sus exportaciones. Mire, de petróleo. Y sin ser indiscreta, yo hoy, y como es un hombre público, y yo no soy su amiga, y él sabe que soy periodista, seguramente me lo dijo en ese sentido, que fue Iglesias. Iglesias me dijo, mire, yo conozco a América del Sur muy bien. Si algún país de la América del Sur fuera como Venezuela, entonces se darían con una piedra en los dientes. Así es, bueno, eso es lo que yo te estoy diciendo. Me lo dijo, de manera lo que es cuestión de administrar bien nuestros recursos. Pero esos recursos no los podemos administrar bien si no nos ponemos de acuerdo los venezolanos. Ese es el primer problema. ¿Usted por cree eso que es fácil que la, ponerse hecho, de acuerdo sí, con sí, usted? Yo creo que sí. Por eso la concertación es la base de mi programa de acción de gobierno. Ahora, ¿tendrá usted el valor de abandonar los esquemas estatistas e intervencionistas? Nunca he sido yo estatista. Nunca. Usted revisa, allí está mi libro, está sí, mi no, pensamiento. Yo, usted sabe que lo he revisado. Usted toma mi obra, Manos a la Obra, donde están todos mis discursos en los 5 años de presidente, mis mensajes al Congreso. Nunca he sido estatista. Me parece que esa es la torpeza más grande. Que eso es socialismo, ¿pero eso no es socialismo? ¿Cómo va usted soltando esos signos que Octavio Paz llama en su gran libro el ogro filantrópico? Entonces, estas ataduras que nos tiene cuando uno tiene conciencia. Usted sabe que para sacar una cédula, amiga, cuando uno tiene conciencia de un problema es cuando lo puede resolver. Cuando uno no confiesa el problema es cuando uno está dispuesto a resolverlo. No hay duda que en nuestro país sigue viva la autocracia. Es increíble, 30 años de democracia y la impronta que dejaron los dictadores ha hecho que la muralla que se levantó entre el gobierno y las comunidades ha seguido vigente, claro, un poco más baja. Pero este es el gran daño que ha sufrido Venezuela y es lo que vamos a enfrentar ahora. Ahora, ¿cuáles medidas concretas, un momentico ya voy a comerciales, cuáles medidas concretas tomará de inmediato al subir la presidencia usted? Las cifras lo dicen así, yo no sé. Para estimular la repatriación de capitales y atraer de una forma significativa inversión extranjera y confianza. Mire, como base, yo no creo en que haya un capital internacional y un capital venezolano afuera. Ajá. Todo el capital es igual. Y para que venga el capital nacional, se necesita confianza, credibilidad. Y para que venga confianza y credibilidad, tenemos que presentar un problema económico claro, factible, pero, realista. ¿Cuál es ese? Y ese es el que yo planteo en mi esquema de... Sí, yo lo estoy viendo, en mi esquema. Sí. Y ahora, eso es lo que nos va a dar la posibilidad de que venga el capital extranjero. Tiene que venir el proceso de unificación cambiaria. Mientras la gente que quiera invertir en Venezuela no sepa, hoy viene su dólar a tal precio y mañana qué precio lo va a sacar, no habrá posibilidad de que venga capital extranjero. ¿Habrá reforma tributaria? Bueno, la reforma tributaria tiene que haber, pero sí. No, eso no implica necesariamente que tengan que elevarse los niveles de impuestos, sino que sea una tributación eficiente. No como ahora, que la mayor parte de la gente no paga el impuesto que debe pagar. No todo el mundo. Las propuestas de Miguel Rodríguez Mendoza, asesor principal en la confección de su programa de gobierno, parece que un hombre muy capaz, de efectuar sucesivas mini devaluaciones sucesivas. Es falso. Mira, lo que pasó es lo siguiente. A Miguel Rodríguez no se le entendió. Es decir, porque es lo que le pasa al técnico. A un perdón, político tiene que perdón, entenderle. Pero es que él no es político. Muchas y veces un técnico es el con problema, más razón. Perdón, el problema del técnico es que muchas veces dice las cosas sin saber que un titular del periódico, de buena fe, no de mala fe, le cambia menos la menos mal que está simpático. Es lo que con quiere decir. Hoy. Siempre he sido simpático. Tú eres la que eres a veces de otra manera distinta. Pues mira, eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que quiso decir Miguel Rodríguez? Que el cambio único no puede ser un cambio inflexible, tiene que ser un cambio flexible, porque tiene que ser un cambio real. Y hoy puede significar una devaluación, mañana puede significar una revaluación. Eso fue lo que él quiso decir. La revaluación, yo creo que usted mismo no es que lo depende, cree depende. Momento. Si usted dice, si usted habla de revaluación de 14, dice no puede ser, pero si usted habla de revaluación de 37, sí puede ser. Claro, ahí está el problema. Vamos a unos mensajes y seguimos peleando. Por supuesto que su primer decreto será la restitución de la garantía económica, lo definitivamente. Sostiene. Antes de que me lo dijera. Ahora, usted dijo, no, pero mi trabajo es ese, presidente, no me lo chalequé. Usted dijo en más de una ocasión durante la campaña electoral que no repetirá ningún ministro. Eso es bueno y malo, pero parece que está. Usted dijo que va a repetir, por yo ejemplo, a la CBG. Usted se está repitiendo lo a sí que mismo. He dicho, perdón. Yo porque lo que si he hay dicho, hombres que son maravillosos, yo lo que, he que dicho, han hecho perdón, cosas maravillosas, perdón, pues no lo va a repetir. Yo lo que digo es lo siguiente.
que no es posible, sí, como pedagogía, sí, que sigamos con la misma gente siempre. Es decir, la misma mía, después de esto tiene que desaparecer, porque la gente se cansa de verlo a uno constantemente. Yo no sé que este es el último periodo presidencial mío, te lo prometo. Mire, la misión de los cuatro sí, fracasó. Usted en el último programa que dijo... ¿Por qué dice que fracasó? Porque usted dijo que van a tener dinero fresco, era casi un hecho, pero no pasó nada. Es un hecho, es un hecho. Es que esta misión fue, en primer lugar, a explicarle a nuestros acreedores, por eso fue hasta Berlín, que no podemos seguir pagando la deuda. Ayer de decía condición en la prensa que justamente que en Berlín, en Alemania, hay grandes problemas justamente que nos dificultan el arreglo de la deuda. ¿Eso es cierto? No, es que en Alemania se reunió el Fondo, sí, Monetario Internacional y el Banco Mundial, sí, y ese era el lugar donde tenían que ir nuestros comisionados como fin de su gira para hablar con todos los sectores muy claramente sobre la situación del país. Hablar es una cosa y traer muy bueno, otra. Eso también se logró en la medida en que se requería. Entonces ya estamos tranquilos. No fuera del problema. ¿Quiere preguntarle a los muchachos a ver si cuando van a buscar arroz están tranquilos? Bueno, ese es otro problema. Ya trajeron arroz, pero por ejemplo, no hay duda que fue un gran error que se cometió en la política agrícola cuando se subieron los precios y se desbalanceó el equilibrio y trajo la escasez de arroz. Después de 30 pero, años, volvemos a importar arroz. Arroz y otro día será otra cosa. No, perdón, bueno. Nosotros tenemos que abastecernos. No, porque no hay país del mundo. No hay país del mundo que se autoabastezca. Auto no, pero una claro serie que de productos. Sí. Hay ciertos productos que debemos. Se llama la agricultura. Yo claro sé, que sí. Yo sí. Y no hemos debido llegar a la necesidad de importar arroz. Eso es evidente. Ahora, entre los enviados a conseguir ese fresh money, como dicen, dinero fresco, estaba su mano derecha, Reinaldo Figueredo, a quien voy a decir una vez más, conozco desde niño. ¿Podríamos catalogar este hecho como su primer fracaso de su segunda presidencia? Porque usted lo mandó a él porque usted considera no que él... Perdón, yo no he mandado a nadie, yo no estoy en el gobierno, aquí el presidente es Jaime Lucinchi. ¿Y usted no cuenta para nada? No, soy un cero a la izquierda, pero sus decisiones son las decisiones del gobierno, no las decisiones del bueno, candidato. Bueno, yo creo que también, ahora, es una gentileza bueno, el presidente no Lucinchi invitar a un hombre de su y no gran hay, confianza. Y no hay ningún fracaso. ¿Ve usted dónde está el fracaso de esa misión? Esa misión fue a un objetivo muy concreto y lo logró. Ahora fíjese que ayer, lunes... Ahora, otra cosa más. Yo no creo que yo todo lo que haga me va a salir bien. Y si yo no comienzo por reconocer en un momento dado que puedo fracasar en algo, pues entonces estoy perdido para conducir los destinos del país en estos momentos. No, yo creo que... Yo debo estar alerta frente a las equivocaciones, frente a los errores y frente a los fracasos. Es decir, entre la gente que no lo quiere, entre la gente que lo quiere, que hay de todo. Parece que las estadísticas son más los que lo quieren. Afortunadamente. Una de sus cosas, que son esas cosas, Carlos Andrés, es que usted cree que lo que usted va a emprender le va a salir bien. Después usted puede equivocar. Ah, claro. Pero usted siempre... Si yo lo emprendo con fe porque lo creo y creo que va a salir bien. Pero eso no quiere decir que siempre salga bien. Ahí está la diferencia. Ahora, ayer lunes, en el suplemento económico del 2001, el financiero, de Marino Recio, que son gente muy seria, muy trae una noticia muy preocupante. Según el reporte petrolero del Dow Jones de New York, Venezuela bajó el precio de su barril de petróleo promedio de todos los tipos en 2.90, o sea que estamos vendiendo a 10.9. ¿Cómo ve usted nuestra acción, nuestra situación petrolera? ¿Usted algo, cree que la OPEP se murió? Perdón, no. Pero ¿usted la va a renacer? Ya va. Pero hay algo que no se sabe. Una de las cosas fundamentales de la nacionalización del petróleo era que las compañías transnacionales manejaban lo que es lógico, el petróleo a su interés. Entonces aquí solamente producían un poco de gasolina, la que necesitaba el país, y luego eran subproductos para la calefacción, para quemarlos en los Estados Unidos. Lo primero que hicimos fue nosotros modificar el patrón de refinación. Y lo que tú no sabes es que nosotros... Ellos no hacen muchas cosas. Perdón, del millón y tantos barriles que exportamos, 600.000 barriles diarios se transforman en Venezuela en productos. Y que esos productos tienen un precio muchísimo más alto que si se vendiera el barril de petróleo. Entonces, eso es lo que nos ha salvado a nosotros. Que mientras el barril de petróleo está a 10 dólares, por ejemplo, nosotros estamos vendiéndolo a 13 o 14 dólares, porque los productos que gracias a la nacionalización se sacan de acá, elevan el precio del petróleo crudo.
Esa es la importancia que tiene. Y una de las cosas que yo digo es que ya es hora de que PDVSA debiera estar transformando otra refinería en el oriente de la República. Otra... cambiándole los patrones. Ahora, una cosa, de llegar usted a la presidencia, volvería a... Perdón, López. Ah, López, sí, que... No, dicen la OPEP, que López la OPEP está... Eso, desgraciadamente, López... Está... La OPEP en esta usted década... ¿Usted la va a renacer? La OPEP en esta década ha sido un desastre, desgraciadamente, sí. Y se han encontrado los intereses por sobre los objetivos que López se fijó en la reunión de Argelia, en la que yo participé como jefe del Estado venezolano. Yo estoy sugiriendo que para el año entrante se haga una nueva reunión de los soberanos y jefes de Estado de los países miembros de la OPEP, para que allí reempatemos la acción de la OPEP. La OPEP es un instrumento indispensable, no solamente para nosotros, sino para eso que no te gusta a ti, para el tercer mundo. No, a mí me gusta el tercer mundo, lo que yo creo que a mí no me gusta, yo quiero que sea primer mundo. Yo quiero primer mundo. Eso es lo que yo quiero, es que somos. A mí no me gusta, no somos primer mundo. Nosotros queremos que haya... tenemos la posibilidad de serlo. Nosotros queremos que haya un solo mundo. No que, claro, no que estemos, claro, repartidos, sí, por la injusticia internacional. Pero usted sabe que eso es una utopía. No, no es utopía. Pero en el caso de Venezuela, por lo menos hacia sí allá tenemos vamos, condiciones, pero no debemos ser tanto egoístas, sociales como hablar, económicas. Y los como otros para países hacerlo también, porque no hay razas inferiores, los otros países también las tienen. Lo que tenemos es que buscar un poco más de justicia internacional, sin pretender creer que todo lo vamos a resolver de la noche a la mañana. No, pero yo sí creo que tenemos tendencia a ser un buen primer mundo. Pues claro, con, eso con, lo quiero. Ahora, dígame una cosa, ¿usted promete subir los sueldos? ¿Será por decreto? Mire, por concertación, acuérdese que esa es la palabra. Es decir, el sistema de sueldos y salarios para los obreros y la clase media no puede persistir. Ahora, ¿cómo arreglar esto? Porque es verdad, cuando Fede Cámara dice que si se alzan los salarios, se va a producir una inflación, se va a desatar un aumento de los precios, tiene razón. Cuando el CTV dice que los obreros no pueden seguir dentro de la actual escala de sueldos, de salarios, tiene razón. Entonces tenemos que buscar cómo ensamblar estas dos posiciones, cómo mejorar. Porque cuando se dice alzar salarios, ¿qué es lo que se quiere? Mejorar los niveles de vida de la gente. Entonces yo hablo de un salario social, que no sea solamente el dinero que se pone en manos de cada trabajador, sino todos los servicios, todo el conjunto de circunstancias que pueden hacer mejorar la condición de vida de un trabajador en Venezuela. No pueden seguir los hospitales, no puede seguir el seguro social, pero, como va. Pero, presidente, cuando usted era presidente, y yo seguía siendo reportera, pues ahí no pasé, yo recordaba mucho la frase del doctor Tejera, que el seguro social lo único que había que hacerlo era cerrarlo, ya en aquel entonces. Y usted no está mejor, está ¿cómo? Pésimo, ¿cómo? Está pésimo. Yo lo reformé, pero ahora me demuestro, esto me prueba, sí, que esa no es la reforma que se requería. Yo puse al seguro en blanco y negro, le devolví al fondo de pensiones, logré equilibrarlo. Sí, logró. Bueno, comenzamos a construir nuevos hospitales del seguro porque la falta de camas para el seguro era algo espantoso. La falta de camas, la falta de gente que trabaje. Pero resulta que el seguro ahora está en las mismas condiciones en que yo lo encontré. De manera que ahora hay que pensar que hay que convertirlo en una empresa mixta. Ah, bueno. Aquí es donde tenemos que entrar en eso. Ahora fíjense una cosa, muchas personas creen que hacer obra sanitaria es crear un hospital y otro hospital y otro. No es eso. Primero, porque los hospitales no sirven sin amiga, la gente. Primero, no, y algo más. Los hospitales no sirven si no hay salud preventiva. Si no hay salud preventiva. Si no le ponemos agua potable a las casas. Si no se dejan de robar de negra, las cosas no que hay en los hospitales. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer con eso? Vamos a crear la sociedad de usuarios de los hospitales. De manera que tú vas a formar parte de una sociedad de usuarios, tú formas parte del equipo administrativo del hospital. Es que hay experiencia. Seguro que si formo hay parte del equipo administrativo del hospital, ahí no se roban. Por nada. Eso mismo, vamos a meterte en uno de esos hospitales. Sí, sí, por eso mismo, si nosotros no metemos a la sociedad civil, si no metemos a las comunidades, si pretendemos mantener esa diferencia entre gobierno y comunidad, no hay solución. Mantener una sociedad civil, o decir, vamos a meter una sociedad civil como usted mete a las ovejas eso hay que motivarlo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué son las asociaciones de vecinos que hoy le pelean al gobierno, le pelean a los consejos municipales el derecho a intervenir en las cuestiones de su comunidad? Eso es extraordinario, que en Venezuela estamos viviendo una revolución, porque ha cambiado la sociedad venezolana.
porque hoy somos más informados, porque hoy nos resignamos menos la gente a hacer rebaño, precisamente. Sí, porque hoy día la gente. Claro. Por eso mi primera pregunta. ¿Tú has contribuido a eso con tu programa, con tu manera de ser, con tu actividad? Pero usted es lo generoso que estoy yo hoy. Ay, ese es el café que le dieron. Ahora fíjese, presidente, la primera pregunta que yo le hice, y con realmente con gran sentido de venezolana, es que hoy día la gente tiene una conciencia de que tiene derecho a una calidad de vida mejor. Eso no quiere decir opulencia, sí, pero una calidad inclusive humana, que se le tome no como rebaño, sino como ser humano. Ahora, para eso, claro que se necesita primero la motivación. Eficiencia social. La eficiencia social. Exacto. Esos son magníficos slogans, pero ¿cómo esos slogans se convierten en realidad? Exacto. Para eso tenemos que interesar a las comunidades en el gobierno del país. He dicho que la gran tragedia de Venezuela es que las autocracias han seguido viviendo con sus métodos dentro de la democracia y que una cortina espesísima ha dividido a una de otra. Ahora, si nosotros interesamos al ciudadano, a él sí le va a importar el servicio que recibe. Pero bueno, es el gobierno, hay el gobierno que se las busque como puede. Fíjese que eso a mí me pareció, usted sabe que son tantos papeles, a mí me pareció que en su programa de cultura, se lo digo a memoria, usted lo sabe mejor que yo. Cuando usted habla de una cosa tan importante que es la necesidad de que la empresa privada comprenda su papel dentro del país, que no se puede solamente obtener del país, sino que hay que darle al país. Ahí hablamos de que vamos a incentivar esa producción. Pero, y usted lo dice también de una cosa que hace tiempo se viene prometiendo, que eso inclusive va a ser benéfico desde el punto de vista económico, porque se le va a deducir de su... Bueno, por ejemplo, ayer de año en la prensa, con pena y con satisfacción, cuando se refería a la muerte de don Pedro Vallenilla. La única persona que se ocupó de él fue yo. Bueno, pero yo tenía la satisfacción de que este hombre nos entregó su colección. No me hable eso, presidente. No me toque ese punto, bueno, no toque ese vals. Bueno, para mí esto fue muy, muy grato, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo este hombre se dio cuenta? Pedro Vallenilla es de los ciudadanos más nobles que ha tenido Venezuela. Para mí, lamentablemente yo no estaba aquí y no pude ir a su sepelio. Pero me aprovecho la oportunidad para que sus deudos y el país sepan que yo he sentido hondamente la muerte de Y además, Pedro Vallenilla hizo que sus hijos también regalaran eso al país. De acuerdo. Y esas son las cosas que hay que hacer. Pero ahora tenemos que incentivar. Eso no se puede hacer. Que una persona, por ejemplo, que él vaya y compre una gran obra de arte y se la done al museo, que se le descuente del pago de impuestos. Eso lo digo yo en mi programa. Eso lo dice usted. Lo digo. Y además otra cosa, así se han formado todos los grandes museos, claro, todas las grandes bibliotecas. Y es una manera de incentivar para que paguen, porque la vanidad es inevitable en el ser humano. Bueno, entonces su nombre va a quedar vinculado a una obra. Claro. Ahora, a mí no me importa para qué lo hagas, que lo hagas. No, así es, así. Ahora, claro, hay que hacer varias cosas. Aquí han venido economistas y empresarios que más o menos tienen cierto denominador común de intereses iguales. Y yo les he preguntado por la inflación. Y algunos me han dicho, y por el desempleo, algunos me dicen que justamente muchos países han combatido el desempleo, la inflación, por desgracia, aumentando el desempleo. Así es, así es. Otros países, para eso se necesita tener mucho guano, porque es bien difícil y bien duro. Otros países dicen que a lo contrario, que creando empleos y creando incentivos se puede combatir la inflación. Claro, pero ¿cuál es la fórmula? ¿Qué ha pasado en Chile, por ejemplo? Que nos presentan al Pinochet como un hombre que ha logrado resolverle. No, eso es mentira. Lo que ha hecho, claro, ha creado ciertos equilibrios en la economía, pero a base de desempleo y de disminución de la calidad de vida de la gente. Hay muchas maneras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, si usted hace una política económica expansiva, revienta la inflación fatalmente. Pero si esa política expansiva usted la realiza realmente aumentando la capacidad de producción y la productividad en el país, entonces usted puede también aumentar salarios y aumentar empleo sin que eso se convierta en inflación. El problema es difícil, ¿no? Porque la inflación está en todo proceso de crecimiento económico. Ahora, ¿cómo se domina y se maneja la inflación y cómo el crecimiento de la economía
no se lo devora la inflación. Es el gran problema que tiene el estadista, el gran problema que tiene el economista. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, pero por si eso un día dice una cosa que tenemos, otro día no, otro, tenemos si no hay reglas de juego fijas. Exacto, tenemos que concertar. Y la concertación no es que nos reunamos, gobierno, empleadores y trabajadores, y digamos de palabra esto no. Vamos a hacer esto, vamos a aumentar los salarios, vamos a aumentar los precios, vamos a aumentar esto así asado, y vamos a mantener la inflación en tal nivel. Y nombrar una comisión de seguimiento, y esto, escribirlo y firmarlo. Y nombrar una comisión de seguimiento que vaya viendo cómo marcha eso. Esa es la única manera. ¿Sabes nombrar esas comisiones tan grandes? Son una comisión grande, son tres personas. Ah, sí, sí, porque si no, no se hace. Bueno, son tres personas. Una comisión de seguimiento para los acuerdos a que se llegue. Usted en su discurso en Maracaibo ayer, y presentando su programa, dijo, el objetivo central es devolverle a la clase media sus niveles de bienestar de 1978. Eso es gravísimo. Y favorecer la expansión de ese sector. De acuerdo, de acuerdo. Pero, ¿cómo, presidente? ¿Cómo? En lo que estábamos comentando antes, sí, está la respuesta a esto. Si nosotros no hacemos, no logramos un proyecto económico expansivo, no vamos a lograr reactivar la economía y no vamos a lograr mejorar las condiciones ni de los obreros ni de la clase media. Para mí la clase media, a la que le dediqué buena parte... A la que ha sido más aplastada. Y es la que ha sido más apretada, es un factor fundamental. Y ha sido un factor fundamental en lo que Venezuela ha podido ser en estos 30 años de democracia. Ahora, también usted dice que se adoptarán medidas de emergencia que permitan al Estado satisfacer de inmediato. De inmediato. A mí eso me asustó porque... No se asuste. Pero más allá digo lo siguiente. Las necesidades de los venezolanos de escasos recursos. Más allá digo lo siguiente, que la mitad del presupuesto en Venezuela es gasto social. Pero un gasto social tan ineficiente que no se logra el objetivo que se quiere. Con ese mismo gasto social que hoy Venezuela emplea, si se maneja mejor, logramos ese objetivo. Porque no podemos esperar a que se reactive la economía, a llegar al pleno empleo, para satisfacer el problema de la marginalidad. No se puede. No se puede, y eso es lo que yo planteo. Pero no es a base de despilfarro ni de más gasto, sino de la utilización del gasto actual que se despilfarra en gran parte. Pero usted no coge una sociedad con una serie de malos hábitos. De acuerdo. Y le hace así, no la puede voltear. Eso lleva un tiempo, pero afortunadamente ha madurado la conciencia del venezolano. La crisis que estamos viviendo, Sofía, y eso es lo que me hace a mí orgulloso de Venezuela, nos ha convencido de que tenemos que cambiar. Ahora, una pregunta que yo sé que ustedes tienen una respuesta fija, que no le van a dar al enemigo la posibilidad, o al enemigo no es, ustedes nunca han utilizado esa palabra, al adversario, que es lo correcto, la posibilidad de debatir con usted. Pero todos los países del mundo... No, todos los países del mundo no. Debaten. Es una cosa completamente norteamericana. Pero a mí no importa, yo voy a debatir. Pero usted va a debatir con todos. No con todos y con quien quiera, pero lo que pero pasa es que... ¿Pero por qué no debate con el adversario? Para el debate, no, es que yo tengo varios... Venezuela no es de dos partidos. Eso sí, tenemos que convencernos, no es de dos partidos. Dos partidos tienen la mayoría, pero Venezuela tiene otros matices. ¿Cuántos se agregan al otro? Otros matices, ¿no? Otros matices ideológicos, otras vertientes de pensamiento, que es necesario que el pueblo lo conozca. Otra cosa, hay que tener cierta decencia para debatir, y cuando te tiene un adversario que está actuando suciamente, que está poniendo temas usted que no tiene... ¿Usted tiene cómo desarmar eso? No, pero no le podemos, yo no le puedo dar tribuna a quien no se la merece. Bueno, presidente, gracias por habernos dado tributo a nosotros, a Venevisión, donde está siempre muy bien recibido. Sé que vendrá con nosotros antes y después. Antes y después, de acuerdo. Es el compromiso, perfectamente. Muchas gracias. No le revelaré a nadie que me has dicho por quién vas a votar. Yo voy a votar cuando mis hijos eran chiquitos, para que el colegio no les dijera nada. Dice, mamá, ¿por quién vas a votar? Decía, por Borregales. No, pobrecito Borregales. Que Dios lo tenga en su gloria. Buen hombre. Y una vez más, un venezolano que a lo mejor a su manera quería mucho a Venezuela. Ah, claro que la quería. Y dedicó su vida a servirla, su manera. Bueno, muchísimas gracias por las flores y por las no flores también, y por las espinas. Y ahora quédense conmigo. Me gustó mucho la referencia del presidente Pérez a Pedro Vallenilla, que sin duda fue un venezolano ejemplar y que se adelantó a una época en la que la gente no donaba cuadros, y nos donó una colección que es digna en cualquier parte del mundo y que ayuda mucho
a los estudiantes, a los, sobre todo a los que nos interesan las artes plásticas, a continuar la historia de la pintura. Una vez más, para todos los que lo rodean, todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. Yo quería decir algo también que me extrañó, pero es un gesto muy noble de la Universidad Central, haber devuelto los originales de Guillermo Meneses a la posibilidad de que este hombre ilustre, que es Pedro Grases, y el doctor Diprisco, pudieran trabajar sobre una obra que están haciendo de este escritor de talla no latina, sino internacional, al cual, por razones generalmente políticas y pequeñas, no le han dado todavía el puesto que merece en Venezuela. Yo, por mi parte, tengo algunas cartas, algunas cosas que quisiera, pues, decirle a Pedro Grases y a los que están trabajando, que está totalmente a la orden para que ellos pudieran hacer esa investigación. Tengo días esto aquí, que me encantó, que es de Regulo Pérez. Bueno, ¿cómo no me va a encantar si hice una cosa linda al museo? Eso fue con motivo del premio que me dieron de Artes Plásticas, que como todo lo que pasa conmigo siempre es controversial. Y dice así: ¿cuáles son los museos más importantes del mundo? Dice uno de los muñecos. Entonces contesta otro muñeco: el museo, yo sí no puedo leerlo, yo lo leo primero, después se los leo a ustedes. El Museo de Sofía en Bulgaria, el Museo Reina Sofía de España y el Museo de Sofía de Venezuela. Premio Nacional de Artes Plásticas. ¿Quién se lo enseña aquí? Aquí. Es un magnífico dibujo de Regulo Pérez, que es presidente nada menos que de la Asociación Venezolana de Periodistas, quien ha comprendido que el premio que me dieron, ahí están comprendidos todos los artistas plásticos, y es así como lo tomo. Y así lo entiende, un excelente artículo, ya no me extrañan los excelentes análisis que hace Roberto Guevara hoy en el Nacional con respecto al mismo tema, y donde razona exactamente por qué esos premios tienen que tener un sentido, porque es una labor, por ejemplo, a un Alfredo Bulton, que se le debe dar sin duda un reconocimiento de lo que ha hecho en Venezuela, lo mismo que un pintor. Yo no veo, pues, la diferencia entre una cosa y otra. Y Gustavo Cisneros, de nuestra organización Cisneros, es ahora director de una financiera transnacional muy importante en el Canadá, y Cisneros Rendiles ejercerá sus funciones acompañado de Helmut Schmidt, ex canciller de Alemania, el jeque Yamani, que por cierto, cuando Carlos y yo lo entrevistamos, yo creo que fue una de las entrevistas más inteligentes que hemos oído nosotros, exministro de Petróleo de Arabia Saudita, Pierre Trudeau, que es exministro premier de Canadá, y Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Felicitamos y nos felicitamos con el éxito de Gustavo Cisneros. Vean mañana, a partir de las 6:30 de la mañana, a Marisabel Fernández, esposa del candidato presidencial de COPEI, Eduardo Fernández, al señor Jürgen Donges, quien nos va a hablar del milagro alemán, y al doctor Leonardo Montiel Ortega, que nos va a hablar de petróleo. En Buenos Días, por Venevisión.